Señores, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí estamos a partir de este momento en su programa La Cosa Como Es. Una servidora, Edith Febles, para mí siempre es un agrado poder acompañarles en esta jornada. Bueno, terminando este año, ya prácticamente vamos entrando en la parte final del mes de diciembre. Un año completo hemos tenido, será el primer año que hemos agotado de forma completa aquí en Teleradio América, 4512, dependiendo su señal de cable. Quiero agradecer a la gente que está a esta hora en sintonía y por supuesto los que están a través de nuestras redes sociales, particularmente de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Vamos a compartir ese contenido. Agradezco a los que se suscriben. En ese recuadro rojo dice suscribirse. Ahí pueden hacerlo. Muchísimas gracias a todos los que lo hacen y que dan validez y que dan espacio a este programa, agotando los temas que tienen que ver sobre todo con la vida de la gente. Ayer, por ejemplo, hablábamos, ustedes ven esa entrevista con los peregrinos del Ceibo, la historia de las tierras en el este, ahí tienen ustedes a Raimundo González, historiador de este país. Y así, más abajo, el programa sobre manipulación informativa de esta noche en María Cela, donde estuvimos. Y así vamos recorriendo poco a poco cada una de las cosas que afectan a los ciudadanos. Ahí tienen en el extremo superior izquierdo, casi llegando ese joven que vino a denunciar. Su madre tiene un seguro médico, sin embargo ahora no le cubre. Allá, ahí el siguiente, ese. Tiene seguro médico, el plan básico, ya agotó el millón de pesos. Bueno, están haciendo incluso un bazar. Voy a subir esa nota a mis redes sociales para aquellos que quieran cooperar, que quieran colaborar y a repetir este programa, porque pusieron una cuenta a los ciudadanos de buena voluntad que quieran cooperar. El Estado Dominicano está subvencionando uno de los medicamentos, pero hay otro que son 150 mil pesos semanales, que no hay manera para una familia de clase media que ya lo ha dado todo. Están vendiendo todo, van a vender desde los trastes de la casa, la ropa, todo, para poder tener un poco más de dinero. Así que una manifestación de solidaridad al mismo tiempo que vamos a convocar para que estas cosas sean revisadas, porque no es posible que esta situación se perpetúe entre nosotros y que esta sociedad sea tan profundamente injusta. A propósito, que hoy les hablaré un poco del tema de la salud, uno de los hospitales de la ciudad sanitaria, específicamente en la zona norte de Santo Domingo. Vamos a hablar de ese hospital y de lo que ha pasado con él. Me voy a una pausa. Comenzando la jornada, cuando venga tengo más. Vamos a hablar de los artistas visuales de este país que ayer declararon la Bienal invisible, porque no hay Bienal desde hace varios años. Ellos incluso le pusieron plazo para entregar sus obras, la entregaron, sin embargo no han tenido respuesta.